Tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión o oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Artículo 23. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Una selección de personalidades, entre ellos el alcalde de la capital, la subdelegada, políticos de prestigio, el presidente de la Asociación de la Prensa y así hasta 15 ponentes, con los que se intentó recoger una muestra de la sociedad alcarreña, fueron leyendo diferentes artículos de la Constitución, uno por cada título, con especial dedicación al primero, el que recoge los derechos y deberes de la ciudadanía. Un evento sencillo que este año tuvo lugar, según el turno establecido entre administraciones, en el Palacio de la Diputación, la institución provincial, el gobierno regional, el ayuntamiento y la subdelegación de gobierno celebraron así su tradicional homenaje a la Carta Magna, un acto donde la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, aprovechó su papel de anfitriona para reivindicar la importancia de las diputaciones que actualmente se encuentran en entredicho. 169 artículos y de aquí y entre todos ellos, permítanme que reivindique todos y cada uno de ellos y entre todos y cada uno de ellos y puesto que hoy estamos en la Diputación Provincial, permítanme que una vez más reivindique el papel de una institución como a la que represento, las Diputaciones Provinciales, que la Constitución consagra dentro de la organización territorial del Estado español y que en provincias como la nuestra, más que necesarias, son imprescindibles. Guarinos, que en una breve intervención ofreció un somero repaso de la historia de los dos últimos siglos de España, desde la Pepa hasta el nacimiento de la Constitución del 78, quiso mandar un mensaje de futuro y de unidad, proponiendo mantener el espíritu de la Constitución sobre las diferencias políticas. Que el espíritu de la Constitución nos sirva a todos, sin distinción de ideologías ni partidos, para unir nuestras fuerzas, para trabajar conjuntamente, para que el próximo año, en el que conmemoraremos el 200 aniversario de la Constitución de 1812 y el 34 aniversario de la Constitución española, podamos decir que todos unidos y sin ningún tipo de fisura hemos logrado devolver a España el futuro que todos deseamos, que todos juntos, siguiendo el ejemplo de la Constitución. De esta forma, un año más, las instituciones de Guadalajara brindaron un homenaje a la Constitución que este año cumple su 33 aniversario.